Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Minecraft. Estamos en el episodio número 3 de Minas del Infierno. Y bueno, fuera de cámara, me he traído lo que tenía en la otra base de arriba hasta aquí. Bueno, más o menos, ¿vale? He dejado allí algunas cosillas que sé que no me van a hacer que no van a ser muy útiles. Como espadas de madera. Me he traído todas las espadas que he visto de piedra, a partir de piedra para arriba. Incluso alguna de madera encantada, como veis aquí. Y vale. ¿Qué más? Me he traído, pues eso, las armaduras, todas las que habían. Bueno, algunas cositas, pociones de estas de comida también me he traído. Estos dos hornos los he pillado de la... me están atacando. De la zona de donde estaban las arañas. Ay, sí, digo, pff. Madre mía, el enano. Está ahí escondidico, que no se ve nada. Vale, y voy a dejar lo que me queda de antorchas. Tengo aquí carbón. Vale, voy a dejar aquí las 64, 64 y 23. Me llevo hasta 64 para iluminar. Come zombie, voy a dejar aquí también. Voy a hacerme más, antes de irme, unos caldos de setas, de estos. Estofado de setas. Qué bueno. ¡Hala! Perfecto. No me los voy a llevar todos. Qué pena que no se puedan acumular, che. Qué rabia da eso. ¡Hala! Los voy a dejar bien ordenados. Me voy a llevar así. Yo creo que así. El pico también. La comida también. El hacha, por si acaso. Bueno, tengo bastantes antorchas porque... Os lo cuento todo para que veáis que no hay ningún tipo de engaño ni nada. Y es que he pillado madera de por aquí. He vaciado todo lo que he podido por aquí. Aposta. Vale. Bueno, pues vamos a seguir investigando la zona. Ya tenemos aquí la base 2, por decirlo de alguna manera. Bueno, la base 2. Es la base, ya está. Porque lo de arriba es temporal. Esto posiblemente sea también temporal. Es una base para hacer noche. Para estar más cerca. Vale. Ah, mira la tarta. La tarta ya le he pegado antes un bocado. Porque entre bajada y subida de material... mira. Hay un... Parecía un cofre. Vale. A ver, ¿por dónde tiro? Ostras, que me caeré, verás tú. Vale, tengo que tirar hacia la derecha. Para allá, creo que era. Tengo dudas porque mira... Ah, por aquí también se puede bajar. Voy a tirar por aquí. Ya que esto ya más o menos lo tenía... Empecé a iluminarlo y tal. Lástima que se me va a romper esta espada. Bueno, voy a ir iluminando por la zona que paso. Así es mucho más sencillo luego de averiguar. Aparte que me estoy dando cuenta que el mapa está... El suelo está creado la gran mayoría por... O sea, la gran mayoría del suelo está creado a base de losas. Entonces, se supone que en las losas no hay respawn de bichos. ¿Qué es esto? Tree farm, granja de árboles. Esto no será lo que creo que es. A ver, porque claro, dije en el primer episodio que los tres caminos... Sí, míralo, sí que es. Skylight A, o sea, esta es la zona que lleva la madera. Que es ahí. Fuera. Vale. Sí, justo. Vale, y que las tres convergen en el mismo camino. Entonces, si no me equivoco y lo he hecho bien y me acuerdo, este es uno, el de arriba es el otro y el del medio de la comida es el otro. Entonces tendré que bajar allí abajo. Vale, pues voy primero a ver qué hay aquí. Sin morir, por favor. Claro. Para eso me traigo los cubos, ¿eh? Realmente, para no morir. Porque si puedo tapar todo lo que pueda y hacerme el camino más sencillo, mejor para mí. Que no me sorprenda nadie por ahí, por favor. Ni arqueros, ni nada, por favor. ¿Ves? Así mucho más sencillo. Vale. Upermine, strifar, vale. Voy a poner antorchas aquí. Epa, un par de puertas ahí a lo bestia. Por aquí no se pueden cerrar. Recuerda, por favor, intenta conservar la madera. La madera, bueno, nuestra madera, vaya.
Creo que dice, que ya os dije que mi inglés no es muy así así. Creo que dice recoge o si sí, no recoge nuestra reserva, nuestro stock o nuestra reserva de semillas del Everforge. Everforge no sé exactamente qué es. Si es que será un lugar a lo mejor. Jeff dropeó, o sea, tiró, se le cayó, vaya, nuestra, la nuestra en la lava por error. Arena. No sé por qué. No me va el rato muy bien. Siempre lo digo, tú. Vale, dice que necesitan... no me sale la palabra supplies. Necesitan más piedra, vaya. Buah, madre mía. Ah, perfecto, sí, es verdad. Mira, bueno, gracias a uno de mis suscriptores que me ha dicho que era haciendo doble, doble clic sobre el... Ah, sí, perfecto, madre mía. Hay un montón de madera, ¿eh? Ostras, mira. Oye, qué bonita, tintada. Me va a llevar el pan. Un hacha de diamante. Todas las antorchas, como siempre, me las llevo. El hacha de diamante. Va, me los voy a llevar todos. Espero no morir, como siempre. Voy a intentar llevarlo hasta la base. La ropa me la voy a llevar también. Y esto me va a... Bueno, los picos me los llevo, que eso siempre me hace falta. Vale. Y en principio, pues necesitaré semillas. Que dice que está en el Everforge. Pero es que el Everforge no sé. Tengo dudas, no sé dónde está. O es que no lo he encontrado aún. Pip, 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 pip. Vale. Podría llevarme la arena. Bueno, va, da igual. Voy a dejarla aquí. Voy a volver otra vez a la base. A dejar allí. Ostras, no me caigo aquí. Pero aquí no hay nada, ¿no? Muy bien. Vale. Voy a ir a la base a dejar las cosas. E intentaremos descubrir en aquel lado. Bueno, bajaré allí a ver qué hay. Mira, ¿ves? Ay, sería más fácil por aquí, ¿no? Un creeper. Un creeper no se caerá en la lava. No se va a caer en la lava. Un arquero también. No, eso no me mola, ¿eh? Eso no me mola. No, 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 no. Mira, ya hay zombies ya allí. Fuera. Toma. Canasta. Por no dar toda la vuelta, ¿eh? Fíjate lo que estoy haciendo. Espero no caerme en la lava ni nada. ¿Ale? ¿Ale? Toma. ¿Ves? Voy a hacerme hasta una escalera. Ahí. Bueno. Vale, pues nada, ya estoy aquí en la base. Voy a dejar la madera. No tengo ningún sitio exacto para meter toda la madera. Aquí, va. Pero vamos, con esta madera tengo ya ahí para rato. Para antorchas, para todo. Voy a dejar aquí la armadura. Bonita esta. Aquí esta espada. Las herramientas las tengo allí, bueno, igual. Por hacer un poquito de hueco, la metería aquí ahora mismo. La comida me la he llevado, no quería. A ver, esto lo hago porque quiero vaciar, o sea, prefiero vaciar. Me he quedado sin ningún... Prefiero vaciar por si me encuentro algún cofre o alguna cosita de esas, pues poder llenar bastante. Vale, pues vamos a seguir. Vamos a ir hacia la zona de abajo. Ya que los tres caminos, como dice el este, convergen en el mismo punto, tiene que ser allí abajo. Supongo. Bueno, se ve bastante bien, ¿eh? Hoy ha cargado más rápido. Yo creo que también es porque como... voy a poner antorchas aquí. Antorchas, vale. Uy, el zombie se me venía. Voy iluminando porque no quiero bichos por el camino. Vale, justo por allí ya no se puede. Vale, seguimos bajando. Justo un zombie. Uy, un zombie, un creeper me ha caído justo ahí. No, 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 no. No, corre, 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 corre. Corre, que hay un enano de esos que corren un montón. Hola, míralo, míralo allí. Ven aquí. Ay, ay, ay. No, tú no.
Ahora, fuego. Para ti. Fuego de gratis. Vale. Aquí está la puerta esta. Chin. Pero es que quiero... quiero ir, porque antes me ha parecido ver un cofre en aquel lado. Desde abajo, desde arriba lo he visto. Vale. Buah, esto está lleno de gente. Por aquí. Me ha parecido verlo, ¿no? Oye, pero... Jodín. Buah. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Ahí va. Menos mal que con esta espada son dos golpes, ¿eh? Ay, aquel arquero no me fío. Oye, ¿yo dónde he visto? No lo sé dónde lo he visto, pero me ha parecido ver un cofre en algún lado. Chula araña. Muere, muere. Vale. No, tú no. Tú me caes mal. Fuera de aquí. A ver. Jolines, ¿dónde? Si yo estaba ahí arriba. Bueno, da igual. Como luego tengo la base allí, cuando entre que vaya y vuelva. Vaya y vuelva, madre mía. Voy allí, vengo. Lo veré todo. Vale, vámonos para acá. A ver, uy, cuántos carteles. Yo espero que tú hayas... yo espero que tú te hayas establecido razonablemente. Me imagino que se referirá a un sitio, ¿no? Que te hayas establecido, que te hayas buscado una base o algo. Vamos todos desde aquí. Ñam, ñam, ñam. Estas minas llevan mucho tiempo... O sea, que hace mucho tiempo que están abandonadas. Esto no lo entiendo. Eso es como decir, no te dejes ningún tipo de ore, de mineral. Bueno, no lo entiendo muy bien, la verdad, ¿eh? Sinceramente. Pero a ver, simplemente es la historia, la explicación. Entonces... dice que aquí estamos solos. Que solo estamos... Bueno, dice, bueno, solo tú y los monstruos. Y todos los bonitos regalos que yo te he dejado a ti, dice. Le pongo un besico ahí, el tío. Él dice, el suelo de aquí parece como de miedo. O sea, que me queda miedo esto. Pero es 100% seguro. Puedes confiar en mí. Bueno, bueno. Intersección 1. Intersección 1. Intersección 1. Minas de arriba. Como fuera de la oscuridad. Anda, Everforge. Everforge es donde decía este. Donde decía que estaban los saplings. Los saplings, vale. Ey, un. Tira pociones. ¡Velocidad! ¡Yeah! Voy más rápido. Mira, tío. Regla número 8, recuerda. No puedes picar, mover, craftear, sacar de aquí, vaya, todo eso. Los estos. Protección 4. Vale, me parece perfecto. ¿Y esto qué es? Esto no tengo ni idea lo que es. Bueno, esto es parecido a lo que hemos visto. Lo que, de donde yo saqué la lana. En el anterior. Aquí tenemos un montón. Wow, mira, tenemos hasta para montar uno de estos. Más de esto, más madera. Vale. Mira, voy a dejar estas aquí. Espada, comida. Wow, tío, qué bueno. Voy a pillar esto también. Vale, pues, a ver. Y este. Esto es lo mismo. Vale, pues nada. Bueno, pues... Volvemos otra vez a estar en las mismas de antes. Esto es un buen punto para hacer otra... otra base, ¿no? La base. O sea, la base principal, porque...
tres caminos. Y lo de arriba ya está claro todo. Está la zona de la armería, ya está vacía. La zona de los árboles, sin semillas, no puedo hacer nada. Y me he cogido toda la madera. Y la zona de la comida, pues, bueno, es la zona de la comida. ¡Mira qué hay ahí! Ah, no me lo puedo creer, tío. A ver si puedo cerrar esto. Que deje de caer lava. Porque ahí hay algo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, como veis, mi inglés no es muy eso. Espero que me lo podáis perdonar, la verdad. Venga, va. Pero más o menos la historia en sí está clara. O sea, a ver, hay que encontrar los tesoros. Tampoco hace falta mucho más. Uy, me lanzo. Pa. Vale. ¡Hola! ¡Ostras, Pedrín! Pollo crudo. Aquí hay de todo. Pociones, pieles, de todo, todo, todo. Me lo llevo todo. ¡No cabe, no cabe! ¡No me cabe! Voy a dejar esto. ¡Ey! Dulce limonada, dulce limonada, dulce limonada, yeah, sweet limonada. Pues nada, pillaremos la dulce limonada. ¡Ostras, perfecto, tío! Vaya tela. Ala, esto fuera, ti. Me encanta la limonada, entonces. Si toda la limonada es fuera de sí, pólvora afuera. Y voy a dejar... ¿Qué puedo dejar? Va, estos cuatro. Ahora, ahí se queda la limonada. Los carteles y todo. Yo subo para arriba. ¿Me puedo llevar? Ay, no me cabe. Jo, es que me interesan los cofres. Pues así no gasto. Bueno, tengo un montón de madera, la verdad. Ala, todo por aquí tirado. Va, da igual que le den. He hecho esto para nada, pero bueno. Dice que todos los beta testers, o sea, la gente que ha probado, que probaron el juego, echaron de menos este lote o algo así. Sí, como vamos, que le fue... No lo pasaron muy bien, vaya, los pobres. Y por aquí arriba no habrá nada, ¿no? Ahora ya me hacen... Ahora ya... Es que claro, ahora hay que mirarlo todo. ¡No! Hola. Voy un momento a mirar. Es que ya me han picado. Espero que no me caiga la bala en la cabeza. Vale. Vale, no había nada. Bueno. Ahora sí va a caer lava. Me voy de aquí corriendo. Vale, voy a tapar esto antes de que me caigan en la cabeza. Ala, así se queda. Vale, pues voy a... Bueno, voy a dejar todo lo que he cogido aquí. Todas las pociones estas, madre mía. Vale, perfecto. Y me parece que lo que vamos a hacer... Jolín, es que claro, voy cortando conforme voy subiendo. Pero bueno, ya puesto que hemos descubierto esta pantalla, lo que voy a hacer va a ser intentar hacer todo esto de esto una base. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Ya he organizado un poco... lo que es la base 1. Os lo voy a enseñar. He bajado todo lo que había. Bueno, sí, como siempre, todo lo que había arriba, más o menos. Esto me lo he cerrado así en plan cutre, con un par de puertas y tal. He roto todo esto, como veis. Vale. La tartita aquí, me he puesto un cofre de comida. Yo es que me gusta ordenarlo todo bien. Aquí la librería, aquí la armería, aquí las herramientas, aquí todo tipo de armaduras, todo tipo de pociones, aquí pues cosas que vayan saliendo, tipo el hilo, los huesos, todo eso aquí. Material, pues el material de construcción y cosas construidas ya también. Y ya está. Aquí tengo pues esto para cocinar. La tarta me la he puesto aquí, que ya le he pegado unos cuantos bocados porque me baja la comida que flipas. Y no he podido dormir aún porque es de noche.
O sea, no es de noche. Entonces, no me fío. No me fío a salir. Porque realmente si muero no tengo base, no tengo aún la base establecida aquí. Pero bueno, como dije, como he dicho antes, vamos a ver si encuentro el cofre ese que había a la izquierda. Porque es que yo juraría que vi un cofre desde arriba. Mientras, a ver si se hace de noche. Ahí va. Ajá, vale. Es que estoy ciego, no lo sé y no lo veo, tío. Juraría haber visto un cofre por aquí. Un cofre, ¿no? Pues, ¡eh, un cartel! ¿Ves? Ya lo sabía yo. Y por allí no se va ningún... Ah, mira, hay una bajada ahí, pero eso parece una cascada de lava, más bien. Vamos, yo y mi inglés. Cisto y Amploop. Ambos habría muerto por esto, vale. Pero esto es, pero yo, a ver, dice yo, yo me estaba, solo me estaba metiendo con el jugador sin carga, sin culpa, sin algo así, no sé. Se ha activado algo, ¿no? Ah. Dios, se activa algo, tío, y no sé lo que es. No me atrevo a sacar nada de aquí. Ay, que no me atrevo a sacar nada de aquí. Voy a picar, ¿eh? Voy a picar a ver qué hay. ¿Qué hace esto, tío? ¡Ah, tío, qué rabia da! Espérate que hay otro cartel aquí. ¿Esto qué es? ¿Solo un esto que hace ruido? Pues sí. Qué perros, tío. Me habéis asustado. Una cama. Vamos. Simplemente un... Un poco de todo, vaya. Para sobrevivir. La cama no me la va a llevar porque ya... El pistón me lo va a llevar, hombre. Por si acaso. Y el resto también. Esto también. Me lo llevo todo, hombre. Por engañarme. Asustado, tío. Pensaba, en serio, pensaba yo, digo, algún TNT o alguna cosa de ese estilo. Vale, pues... Voy a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo a la base. Y vamos a... Vamos a entrar directamente a la primera... A primer camino, a ver qué me encuentro por ahí. Sí, veo que... Jolín, me he comido la puerta. Yo creo que esto tenía que haberlo hecho con las puertas aquí hacia adentro. Ahora ya lo cambiaré. ¿Qué tengo? Material. Material que voy a dejar aquí. Un pistón. Dos cofres que en principio no me van a hacer falta. Más antorchas. Las vallas estas también las voy a dejar aquí. Mira, esto también. El resto no aquí. Esto y esto aquí. Esto aquí. No, eso no. Esto aquí. Llevo comida, llevo flechas, llevo bastantes flechas. Pero bueno, tampoco pasa nada. Armería no. Sí, armería. Voy a dejar la espada esta de hierro. A ver, tengo una empuje 1, botín 1. Esta cuando se me acabe. Alguna de estas puede ser buena. Para... Lo malo es que... Esto está un poco roto. ¿Ya? Aún no, tío. Venga, va. Es que no me atrevo a salir, si no, como... Si muero, me toca empezar desde arriba. Vale, pues vamos a empezar por ¿dónde? Por las minas bajas, por Everforge o por Out Darkness. ¿Cuál? No sé cuál. Va por este. Buah, tío. No, por este. ¿Esto dónde me lleva, tío? Voy a probar otro camino. ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Más carteles? ¿Un... Rocks? ¿P?
perdió XP, perdió... No sé si se refiere a que pierde experiencia. Toma. Pues aquí está. La vida es como una bruja. Witch, witch no es bruja. No estoy muy puesto, ya te digo. Tendré que ir dándole un poquito más de caña a esto, al inglés. Porque como los mapas estos, la gran mayoría son hechos por extranjeros. La gran mayoría es en inglés, sinceramente. Oye, ¿puedo dormir ya? Jolines. Vale, ahí va, aquí no iba. Voy a dejar la experiencia. Que me va a venir muy bien luego para encantar armas. Para encantarlas no. Bueno, para meter libros de encantamiento y todo esto. Por favor, quiero... Me das... Dame velocidad. 2 minutos 36. Venga, va. Voy a echar un vistazo y volveré. Por ese no, por ese ha ido. Las minas bajas... No, no, ahora no. Vamos a ver el Verfosa, a ver si pillo otra vez esto. ¿En serio? Otro camino, tío. Oigo... Uy, he oído una araña. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde? Mira qué bonito, dos macetas. Hi. Hi, cabrón. Vale. Engañado. Pues ya me he pillado las macetas para adornar un poco. Sí, porque no se pueden usar las flores para tinte. No. Oigo. ¡Oh, Dios! ¡Qué susto me he dado! Ahí hay una araña. Te veo. ¿Por qué estás todo marcado con redstone? Hola. Vale. Creo que por ahora... Yo creo que ya va a ser... Este va a ser un buen final ya. Por favor, dime que puedo dormir ya. ¡Ah, de lujo! Vale, pues ya tenemos la base hecha. Ya tengo... La zona establecida para dormir. Me han engañado como un bobo. Voy a dejar aquí un hueso también. Por cierto, no sé si lo he dicho antes, he dejado aquí la lana. Que lo veo un sitio bastante bueno para ordenarlas ahí. Ordenar todos los bloques ahí que vayamos consiguiendo. Y yo creo que ya está. En principio esto es lo que hay. Si no pasa nada en el siguiente capítulo ya... No, si no pasa nada no. Nos metemos. Vamos a ir recto. Voy a ir recto donde estaba el redstone ese. A ver si consigo los saplings. Y consigo plantarlos y tal. Y así tenemos madera infinita. Y nada, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.